Opa, pero no hay chaqueta acá. ¡No hay chaquetas! What the fuck? ¿Qué onda? Bonomi. No robaron la chaqueta. Devolveme la chaqueta, Bonomi. Bonomi, no pensé que volvía. Ya está el Masterchef. ¿Era que vamos a cocinar así? Van a estar hoy, todos los eliminados. No, ¿te parece? Eliminación grupal, me parece. ¡Opa! Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Diego? ¡Opa, Pituchi! Vamos a saludar, ay, saludar. Ay, ay. No tenés casillero. Perdón, acá. Nunca había entrado acá. El relajo que hacen acá. Bueno, pónganse las chaquetas y vengan conmigo. ¿Qué chaqueta? ¿Qué chaqueta? No hay chaqueta. Vamos contigo si quieres. No, bueno, chaqueta, ¿en serio eso? A ver cómo están. ¿También? ¿Estamos bien? Sí, sí, también, también. Vengan conmigo. Para que ay, 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 ay. Ven que no solamente faltaban sus chaquetas, sino que también falta... El jurado. Hoy van a recibir la primera clase magistral. Lo que vamos a aprender hoy es una de las técnicas que están más de moda en la repostería moderna. Hoy vamos a aprender a hacer tortas desnudas. Y quien nos va a dar esta clase magistral es Marina de Paula, gastrónoma profesional y docente de Crandon Gastronómico, la escuela de cocina con más trayectoria en nuestro país. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Hola, ¿qué tal? Ahora, Marina, sos docente de Crandon. Sí. Pero no estudiaste acá, estudiaste afuera, ¿no? Parte de mis cursos los hice en el colegio, en Crandon. Me formé en la parte de gastronómica. Después también hicimos un curso de pastelería en Bélgica. También en España, un poquito. Así que ahí fuimos perfeccionando la parte de pastelería, sobre todo, y panadería, que es como mi rama. Qué lindo. Sí, los panes y las tortas. Y tal, que venga cocineros y chefs de afuera y a mostrar cosas, ¿no? Te motiva pila. A mí me gusta, la verdad que está buenísimo. Antes de arrancar la clase, decime dos o tres cosas que son las principales para realizar esta torta de esnuda. Las principales, la imaginación. Hay que dejarse llevar bien, por confiar en ustedes, en los sabores, en combinar, en sorprender desde ese lugar. ¿Ah? Eso me parece fundamental, animarse a probar cosas diferentes porque es una técnica que me permite eso. Y lo segundo, bueno, ni hablar que cuidar la técnica de lo que significa hacer un tipo de receta de esto, desde el bizcocho, los baños, etc. Muy bien, ahora los voy a dejar con Marina. Están en muy buenas manos y espero que aprendan, tomen apuntes porque los van a precisar. A disfrutar de la clase y aprender lo más que se pueda. Lo que vamos a trabajar hoy es las tortas desnudas. Es una técnica nueva en pastelería, ya hace unos años se usa, que en realidad es la contraparte de los baños amasados. Estas tortas tienen que tener rellenos siempre que sean resistentes. En este caso, esta receta que vamos a hacer lleva 300 gramos de manteca, que la vamos a batir. Y esta parte es muy importante porque necesitamos que la manteca quede blanco. Para esta receta vamos a trabajar 300 gramos de manteca, 500 gramos de azúcar impalpable, 2 cucharadas o 3 de crema doble o leche. Es muy importante cernir el azúcar a la hora de trabajarla, ¿no? Esos son pasos que tienen que tener en cuenta para que nos quede un baño liso, cremoso. Y ahora sí vamos a comenzar con el armado. Me voy a ayudar con un aro y un acetato. Ella lo da la clase muy tranquila, te hace sentir cómoda y que es algo fácil. Trato de anotar lo más que puedo, de prestar atención principalmente a las cantidades. Acá voy a poner la manga, el baño de manteca, para empezar a rellenar. Vamos a cubrir un poquito el borde y el centro. Ponemos la mermelada. Y ahora vamos a poner una capa de arándanos frescos. Todo ese tipo de cremas van a aportar frescura. Es clara, ¿no? Creo que cuando alguien da clases lo que más espera el que la está recibiendo es como claridad. Presiono. A veces es un poco incómodo el acetato, pero el resultado final realmente es bueno. Me parece que está guiando muy bien la clase y tiene ese don de transmitir que no es fácil. Bueno, tenemos la torta ya con los 4 pisos. Yo en este caso le puse 4. Y lo que es muy importante sí es el frío, el tiempo de frío. ¿Por qué? Porque después yo le voy a retirar
el acetato y si no, se pega y no me queda lisa. Si bien me parece que son tortas que requieren también una terminación fresca, es bueno también darle algún color. En este caso, vamos a hacer algunas rosetas de dos colores, ¿ven? Podemos jugar también con un poco de frutas frescas. Les presento a la torta desnuda y espero que les guste cuando la prueben. Me parece que es una instancia muy importante también para ustedes, para que entiendan un poquito el sabor que tiene que aportar. ¿Tiene que ir sí o sí la crema líquida en el buttercream? Siempre lo ayuda a que sea, no sea tan pastoso. Podés ponerle leche. El tema es que si no, es demasiado pesado. Y quieras o no, esas dos cucharadas ayuda a alivianar un poco más. ¿Se puede terminar, en vez de con la última capa de crema, con el bizcocho y bañar con una ganache? Se puede hacer. Yo el bizcocho solo no lo dejaría. Yo le haría el baño de manteca y arriba la ganache. Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo fue? ¡Apa! Acá está pronta. ¿Te animas a quedarte a la prueba con nosotros? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo no? Me encanta. Bueno, y a ustedes tengo una invitación para hacerles. Los voy a invitar a degustar. Está deliciosa la torta, está muy buena. El concepto de torta está raro, pero está bueno. Como se imaginarán, el desafío de hoy es realizar una torta desnuda. Pero no van a trabajar solos, sino en duplas. Ustedes son 11, así que uno va a tener que trabajar solo. Y esa persona va a ser el mejor plato de la última prueba de eliminación. Carlos, no te preocupes, porque vas a tener un beneficio. Pero bueno, te lo vamos a contar en un rato. Ahora vamos a proceder a formar las parejas. Camila va a trabajar con Marcelo. Yo dije que me toque una repostera, que me toque una repostera, que me toque una repostera, por favor, por favor. Y me toque una repostera. Por más que él no sea repostero, sé que trabaja muy bien en grupo y me deja tranquila. Matías, vas a trabajar con Natalia. Es como una tranquilidad, ¿no? Tener a alguien más que te esté ayudando. Yo encantada. Esteban con Alejandra. Me siento confiada porque me gusta hacer tortas. Me hubiese sentido más cómodo capaz trabajando con un cocinero que capaz que trabajando con alguien que sabe de postres y es muy clásico. Carolina con Eric. La verdad salí favorecido, a mi criterio, ¿no? Está bueno, me gustó. Y Mariana trabaja con Mayra. Sí, habíamos trabajado juntas. En el equipo de Sodre. Sí. Van a contar con 75 minutos para realizar una torta desnuda de 3 capas y 2 rellenos que sean diferentes. Y la torta va a tener no menos de 15 centímetros. Ya sabemos que la pastelería no es el fuerte de la mayoría, pero a esta altura de la competencia no hay excusas. En realidad dificulta todo porque no es lo mío. Una base tengo ya de pastelería porque hice un curso. Muy bien, participantes. Sus 2 minutos dentro del mercado comienzan en 3, 2, 1. Adelante. Agarro otro. Mermelada. La manteca y la crema. ¿Agarraste huevo? No, con lo son todavía. Ah, voy yo. ¿Agarraste pera, Marte, o no? Voy. Fíjate si hay, si no, está. Azúcar rubia. Azúcar impalpable, ¿agarraste, Caro? No. Participantes, ya pasó la mitad del tiempo. Lima, limón. Amapola. Escuchá, café no, soluble. Café. ¿No hay café? No, agarré. Allí, fíjate. ¿Agarraste azúcar impalpable? Sí, agarré un montón. Sí, un montón. ¿Crema, leche? Sí, también. ¿Gelatina sin sabor? 5, 4. ¿Café? ¿Alguien vio? 3. ¡Caramba, Marce! 2, 1. Tiempo. Ya estamos prontos para continuar, pero verán que Carlos se quedó acá al lado mío. Y es momento de decirte, Carlos, cuál va a ser tu beneficio. Bueno. Vas a tener 5 asistentes. Porque vas a poder elegir a uno de cada dupla para que te asista
por 15 minutos cada uno sucesivamente. Vos lo vas a elegir en el orden que quieras y al que vos quieras de cada una de las dudas. Bien. ¿Comprendido? Bien. Ahora te voy a pedir que elijas, para los primeros 15 minutos, quién querés que sea tu asistente. Carolina. Carolina. Muy bien, Carolina. Tu trabajo los primeros 15 minutos va a ser asistir a Carlos. Después, el jurado, cada vez que les marque los 15 minutos, Carlos va a elegir un segundo asistente, un tercero, un cuarto y un quinto. No podés repetir. Bien. ¿Muy bien? Bien. Carlos, te voy a pedir, por favor, que ocupes tu estación de trabajo. Gracias. Carolina, con Carlos. He decidido elegir a Carolina por un tema de que sea un orden. Se llama maña para el tema de la pastelería. Cocineros, los 75 minutos de la prueba se van a dividir en dos partes. 60 minutos para la confección de la torta desnuda, el frío correspondiente y 15 para la decoración. ¿Entendido? Sí, sí, chef. La prueba de la torta desnuda comienza en 3, 2, 1, adelante. Todos los electrodomésticos que usan nuestros participantes en MasterChef son Bosch. Innovación y diseño para unos resultados perfectos. Bosch, innovación para tu vida. ¿Cuál puede ser el mayor error que cometan haciendo esta torta? En la organización. Sin duda, los pasos que tienen que seguir, el orden en el que tienen que hacer la receta es muy importante porque hay un tiempo de frío que es muy corto. Entonces, si no se organizan bien y no llegan a lograrlo, el resultado final tampoco va a salir bien. ¿Qué va como piña? ¿Qué decís? Esta combinación para esta torta es ideal. Es un poco lo que yo les decía, las frutas. ¿Frutas? No utilizar frutas porque como es un baño pesado, refrescar un poco frutos rojos, algún fruto seco también, que hay que tener cuidado con cuáles, ¿no? Vamos a ver que sí me va a dar todo eso. Cuando estás ahí con él, como que no es como, no sentís como en el momento que estás compitiendo en realidad. Sí, media más. Hacemos media más. Eras como que eras un tipo un obrero. ¿Qué hago? ¿Esto cómo lo hago? ¿Así? Bueno, lo hago. Y bueno, arrancando solo, pero bien, por a mi criterio mejor, así después seguimos a lo largo de la prueba ya con la compañera. Arranqué cuando habíamos quedado y nada, la expectativa de que volviese lo antes posible. Va a ser con tres pisos, da unos bizcochuelos saborizados, unos con amapola, otros con cítricos. ¿Ah? Después vamos a hacer dos cremas y un queso por arriba. Qué cuidado con los tiempos, ¿ah? ¿Eh? Porque... Ok, sí, no es mucho igual. Y... Sí, la organización es muy importante, acordate de eso. Aguarte de cernir el azúcar. Todos los utensilios de cocina que usamos en MasterChef son de Tramontina. Con Tramontina, vos también podés ser un gran chef. Haciendo la parte de los bizcochuelos. Quiero una torta de manteca de la torta del diablo, sí, de chocolate. Y voy a hacer otra de café y otra de naranja. ¿Tres diferentes? Sí, que sean de grade. ¿Lo pensaron juntos o se te ocurrió? Sí, en realidad más o menos la idea fue como en común. Lo mío y lo de él lo mezclamos. Y llegaron a esto. Llegamos a esto. Yo soy así y él es así, entonces como que los dos hacemos una buena dupla. Y van a poner peras, entonces. En el de chocolate le vamos a poner peras. Bien. En el ganache de chocolate, peras. ¿Cómo las vas a hacer? Las voy a caramelizar con manteca de azúcar rubia. ¡Carlos! Ya pasaron 15 minutos. Bien. Cambiar de ayudante, por favor. ¿A quién elegís? Camila. ¡Camila! ¡Ah! ¡Carlos! Escuchá, le pones esto, pesado. Bajo esto y le pongo esto. Y el horno, bájalo a 180. Cuando elijo Camila también pasa por ahí, porque es más idónea en la pastelería. ¡Carlos!
Vamos, Cami. ¿Y? Estoy por hacer media receta más de crema. En otra ¿De manteca? Bien. Sí. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué? Marce, la mitad de la receta. Y va Camila, me deja solo y digo, ¿la mitad de lo que tiene en el bol o la mitad de la asadera? Solo me veo muy mal. Muy mal. Pero está, igual hay que bajar los brazos y hay que meterle. Todo un caos, nervioso, poco tiempo, solo, haciendo una torta que mi vida había hecho. ¿Cuánto más que quieres que quede blanco? Sí, un poco más para poner los huevos. ¿Ya le pusiste maracuyá? Acá está. Ah, bien. Me apoyo totalmente en Mariana, sí, porque ella es, digamos, la pastelera acá y yo soy su ayudante. Vamos a hacer un bizcochuelo de mandarina. Uno de los rellenos va a ser un curd de maracuyá, otro va a ser con mermelada de arándanos. Bien. Y el de maracuyá va a tener algunos arándanos frescos. ¿Y cómo llegaron a esta idea? Y complementamos. Porque mi idea era usar también un coco de maracuyá, entonces el de eso también, y mezclamos ahí el tema de los cítricos y eso y tal. Naked cake de fruta, bien fresco, con una crema de mascarpone de relleno y una crema pastelera. ¿La idea fue de los dos? ¿Se pusieron de acuerdo? De los dos. Fácil. Sí, trabajaron bien. Sí, re. Oh. ¿Quién manda en este equipete? La señora. ¿Ella? ¿Soy la capitán? Ah, porque esta tiene rango militar. Ah, verá, claro. Somos los dos de muy buen carácter. Ella es la que la entendía más de postres, así que bueno, voy a tener que empezar a ceder. Ale, ¿qué te queda hacer a vos? Porque en cualquier momento te vas. ¿O te vas vos o me voy yo? Cocineros, ya pasaron 30 minutos. Oído, chef. Oído, chef. Carlos, tenés que cambiar de pareja. Alejandra. No, Alejandra. Hola. Camila. ¿Qué le falta esto? Esto es para el abatidor con esto arriba. Camila. Eso nada de batir. Falta cosa de mascarpone. Dale, dejé ahí para una cosa de color. Y yo me siento mal, en realidad, porque mi equipo era Esteban. Y irme con otro compañero... te juegan contra. Quiero hacer una gel de menta. Decime cómo la sé, yo te la hago. ¿Tenés ahí el bizcochuelo, Marce? ¿Lo qué? ¿El bizcocho? Acá. Vos dijiste la mitad de esto. ¿No lo puse en el horno? No. Digo, ¿y los bizcochuelos dónde están? Y cuando miro, les estaba ahí arribita. ¿Ya tenés la torta del horno? No. ¿Cómo que no? ¿No te va media hora? Y ahí me comí la puteada de mi vida, con toda la razón del mundo. Tranquila, con la mitad de... No. La mitad de la receta. ¡Cocineros! Los bizcochuelos tienen que estar en el horno ya. Oído, chef. Oído, chef. Vamos a hacer el bizcocho. Ganache de chocolate, la crema de manteca, un curd de cítricos. Repetir. Lindo color lograron con la remolacha. Sí, lo ayudamos un poquito igual. Ah. Un poquito. Qué tramposos, eso a mí no me gusta. Ah. ¿Cómo estás? Bien, buenísimo. Che, muy bien. Tranquilo. Muy tranquilo. ¿Sos? Con el cambio de compañera. Yo pensé que te iba capaz a desajustar. No, ya tengo todo. Desde un principio yo ya pensé que era lo que quería hacer, así que muy bien. Me gusta mucho lo que es las frutas tropicales, entonces opté por hacer algo más tropical, más fresco. Ah, tengo ananá, tengo papaya, tengo mango con coco, que queda bien. Bien. Algún licor ahí también, pero algo fresco. ¿Esto cómo lo parto, Caro? Decime que yo lo hago. No, pero es que yo la otra vez agarré, estoy como luchando con el coco. Martillo. Golpe seco. Golpe seco. El cuchillo lo vas a matar. Okay. Yo, la verdad, sinceramente, nunca había abierto un coco rústico así.
tiempo, boluda. Te falta un toque. No, está tostado ya. ¿Ya? Está bien. Los que veo un poquito más complicados, porque se complicaron, son Camila y Marcelo. Marcelo porque, exacto, por ejemplo, ahora Camila está poniendo, por poner una más en el horno. ¿Por qué? Porque decidieron hacer tres diferentes. Yo la verdad que de nuestro paseo me encantó lo que va a hacer Carlos. Sí. Yo creo que el mango con el coco, ¿no? Exacto. Es una combinación muy delicada. Me llamó muchísimo la atención la organización que tiene, ¿no? Porque va cambiando solo de pareja cada 15 minutos, pero fue el que a mí me pareció que estaba más ordenado, sí, y más adelantado. A mí me gustó lo que iban a hacer Marcelo con la pega, el chocolate. Sí, sí, sí. Lo que tenemos, es interesante, está muy buena la idea. Tenemos que ver si le dan el tiempo. Exacto. Pero está muy lindo. Está, ¿no? Vale, tiene un poquito más de crema. Ya tiene la crema y tiene todo el azúcar. Cocineros, ya han pasado 45 minutos. ¡Oído, chef! Carlos, hay que hacer el cambio. ¿Quién has elegido ahora? Mariana. Mariana, porque no creo que se da un poco más de maña. Tema de la pastelería, tiene un poco más de experiencia. El horno no es, pinchalo a ver si está bien. Vamos, Mariana. ¿Qué te ayudo? El acetato. ¿Cómo te lo corto? Hacer el molde. Así me parece. Sí, me parece. Así. Está más o menos, sí, medio controlado. Todavía tenemos uno de los bizcochuelos en el horno. No sé, espero llegar un poco con el tiempo. Pasarle, Nati, te llamas, pasarle a Mati. A pasarle a Mayra. Sí. Mayra. ¿Vos sabés que te vimos que le pasaste el acetato con la forma a tu compañera? No, la corté la mitad. Sí, es lo mismo. Cuando estás trabajando con un compañero, te tenés que quedar acá, porque si no estás jugando en dos canchas, que no está bien. Solamente fue pasarle un acetato, no dejé de estar haciendo lo que estaba haciendo. Ah, me parece que fue muy dura la manera que me habló. Ya tenemos los bizcochuelos en el horno, la crema ya también está en el frío. Estamos ahora mezclando los colores. El almíbar lo tenemos pronto. Bien. Una espatulada, tráeme una espatulita, consigo una espatulita chica. ¿Cómo te gusta? ¿Bien picadito o medio grande? Que se note algún pedacito, ¿no? Un poquito, ok. ¿Eh? ¿Esa foto es para meter adentro? ¿Lo qué? Cuchillito, ¿dónde está? Ah, lo tenés vos. Esto no se hace, jamás se hace esto. Me taré en ese momento y mandé así y pensé que me iba a entrar todo en el horno y entraba, pero no entraba para una cocción correcta. Entonces, a último momento me avivé y prendimos el otro horno. Ah, no sé si nos va el tiempo para enfriar eso, chaval. ¿Sí queda cruda? No, por eso. En 15 minutos armamos y damos frío y decoramos. Sí, ahora es el peor momento. Ahora es el peor momento. Como en el horno, aparte, ¿eh? Están todos más o menos que armando. Mal. Participante, últimos 5 minutos. Oído, chef. ¿Te pusiste un poquito de licor? No, ponéselo, por favor. ¿Está bien derecho? Parece la torre de Pisa, pero no importa. Como mínimo 15 centímetros. No, pero después con la decoración le haces picos altos. Cocineros, sus primeros 60 minutos terminan en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Manos arriba, por favor. Manos arriba a todos. Participantes, es momento de arrancar los últimos 15 minutos de este desafío. Pero antes, Carlos, ¿con quién querés trabajar en estos últimos 15 minutos? Con Natalia. Natalia, muy bien. Mariana, a tu lugar. Natalia. Ahora sí, sus tortas ya tienen el frío correspondiente, así que los últimos 15 minutos de este desafío comienzan en 3, 2, 1, adelante. Así como esto, pero que queden parejos, que queden parejos. Ahora, en los últimos 15 minutos, voy a tratar de darle volumen con los picos, con la decoración, y creo que llevo justo. Voy a llevar justo, no va a ser divina, pero sí, vamos allá. Estaba cortando la frutita de Carlos y estaba mandando la energía a Mati para que hiciera las cosas. Ay, toda energía hacía falta en ese momento. Entre comillas. Se me rompen los bizcochuelos cuando los estoy poniendo y era como... Ay, no, no, paré. Fue bueno, está. Vamos a achatarlo esto un poco, ahí acomodarlo. Está, ya está. Destapate la mermelada, Cami. No, Marce, no era así. Sí, boludo, ahora voy para el borde. Le pongo la crema de manteca con naranja pensando que había otro bizcochuelo y no, eran tres. ¡Mío, Marce! Ya estaban ahí y me dice Camila, Marce, ya están los bizcochuelos. Y dije, me hago diciendo, me acaba de mandar la regla. No importa, igual, lo dejamos liso. Dejamos liso. Tranquilo. Pero no quedan los rulos, ¿entendés lo que te digo? Yo no sé cómo explicarte, no importa, está bien. Falta frío esto, la p*** madre. ¿Está ahí? No iba el chocolate ahí. No, los apoyos están para arriba. No, se están derritiendo todos. Pero apoyalos. Yo acepto el 90% de lo que ella quería hacer y ella aceptó el 10% de lo que quería hacer. Vamos. Hace calor. Está bárbara la torta, está re linda. Me preocupa la altura. No, está bien, está re alto. Hicimos tres bizcochuelos todos. Yo cuando la vi dije, esto debe tener como 20 centímetros y no, nada que ver. Cuando la mido, estábamos en 12 y le digo, Camila, metele un topping de ganache arriba porque no llegamos justito de los 15 centímetros. 20. Che, gracias a eso, si no, no sé. Ya llegamos. Bien. La decoración lleva más perfecta. No, tiene que tener 15 de octubre. Sí, ya tenemos acá. ¿No te gusta una uvita? Pierdo 3-5 minutos pelando las uvas con las semillitas. Las dejé en la bandeja con todas las frutitas donde estaban para que las decorara. Cuando miro la torta, no estaban las uvas puestas. Y él tampoco las puso arriba. No, ninguno de las dos no nos dimos cuenta de ponerlo arriba. Tampoco es tan grave. Es una uva. La prueba termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba, por favor. El resultado está lindo. Un papelón, la verdad. Esta prueba es un papelón. Sí, un desastre cualquiera de los dos. Coincido. Nosotros no cocinamos así. No, Dios, te aseguro. Lo que juro. No. Lo bueno es que nuestra torta va a superar los 15 centímetros. Y lo único que va a explotar de sabor. Cocineros, a partir de este momento el jurado y Marina van a proceder a probar todas sus tortas. Eric, Carolina, adelante. Carolina es la mente siniestra de todo este proyecto. Así que, nada, creo que el honor de llevar la torta también lo merece, porque aparte si se me llega a caer me muero. Dieciséis.
la consigna, ¿no? Está cumplida, tienen los centímetros que tiene que tener, la torta está bien, está estable. Estéticamente me parece que es una línea linda, ¿no? Los tonos de caramelo me parece que están muy buenos. Capaz que lo único que cambiaría sí es la cantidad de baño de manteca y no tanto relleno en el centro. Es un buen trabajo igualmente. Gracias, chef. A mí me parece que si bien está lo que se le pidió, no llegó a tener la elegancia y la sutileza en el sabor que yo pretendo que tenga una torta de ese porte. Bien, gracias. A mí me gustó la elección de los componentes. Creo que yo hubiese jugado un poco más con el quinoto, por ejemplo, para aportarle un poco más de amargor. Si hubiese tenido capaz una presencia más, hubiese ayudado a dar algo como más ácido amargo para cortar con esto. A mí igualmente me pareció una torta que está rica. Y me parece que tiene mucho trabajo, tiene como una línea de elegancia que con más tiempo se podría haber logrado mucho mejor. También me gustó mucho verlos trabajar en conjunto. Vos sabías que esto no era tu fuerte y tuviste la honestidad de ponerte al mando de Carolina y me parece que eso habla muy bien de vos como cocinero y de la fortaleza de tu compañera también para poder llevar el equipo adelante. Gracias, chef. Camila y Marcelo. Está como tapada. Está así la torta, está tipo semi cubierta. Vamos a ver si llega. 16, un poquitito menos. 15 y medio. Este es más un brownie que... Sí, queda un poquito más apretado que el resto. Era otra receta que las otras dos. Tuvieron que armar en los últimos 15, ¿no? Culpa mía. Bueno. Okay. Cuando se fue Camila me dijo que tirara el bizcochuelo de chocolate y lo tiré a la tortera y lo dejé arriba porque no sabía si era la mitad de la cantidad o la mitad de la tortera. Se cumple la medida de los 15 centímetros de uno de los lados, porque las tortas no están parejas o al no darle frío juntas quedó un poco torcido. La otra es la decoración, ¿no? Que entiendo la idea de degradé, pero no queda como una torta desnuda, no se luce. Siento sí que, por ejemplo, el bizcochuelo de chocolate, la torta de chocolate está rica. La pera es rica con el chocolate, es muy rica. Con el café también va bien, pero la naranja es como mucha información para una misma torta. Sin duda hay cosas para mejorar que la próxima vez que elijan no abarquen tanto para no cometer tantos errores y no demorar tanto en el horneado de tres tortas diferentes. Gracias. Gracias. La presentación no podemos decir que es muy delicada. Horrible. Bueno, yo no quise decir horrible, ¿eh? Pero sí, lo voy a decir entonces. Es bastante feo. Nosotros somos críticos de nosotros mismos y si la torta está fea, está fea. Y ahí lo gritó con ganas porque tenía muchas ganas de decirlo, se ve, está... Bizcochuelo está muy seco y bueno, y el chocolate mata todo. Porque la ganache también está muy, muy fuerte. Es una torta confusa que no guarda equilibrio. Está seca. El chocolate se impone porque no se supo trabajar, las peras se pierden, el café no existe, los rellenos no son lo suficiente para darle humedad, está vestida y como en la década del 40. Es tanto lo que hay ahí que equilibrar para lograr un producto con un sabor definido que no se logra. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y disculpen, por favor. Yo pensé que la torta había quedado mucho mejor. Pero la devolución no fue la que esperábamos y bueno, está. Trabajamos demasiado para tampoco. Qué horror, me siento horrible. Alejandra, Esteban, por favor. Alejandra está más confiada que yo, seguro. Yo tenía mis dudas porque sabía cuáles eran los errores que tenía la torta. ¿Alguna vez habían hecho una torta así? Sí, la de mi casamiento la hice yo y era una naked cake. Y era una naked cake. Creo que con la hojita de menta... La hojita de menta la salva. Salva ahí. Bueno.
¿Trabajaron bien juntos? Sí. La crema me parece que está bueno que usaron como contenedor la crema de manteca y que en el centro sí se nota que tienen una crema pastelera, que es otra textura y es aliviana un poco, ¿no? Lo que es la crema de manteca. El queso mascarpone, me gustaba la idea, me gustó cuando la nombraron, capaz que saborizándola un poco con apenas azúcar rubio o algo que la levante un poco, porque si no es queso, queso, queso. Entre la crema de manteca que llevaba mucho azúcar, la pastelera, el bizcochuelo, era todo azúcar y por eso decidí no ponerle azúcar. La decoración tiene mucha crema de manteca arriba, aumentaron bastante ahí, pero está bien. ¿La uva le sacaron la semilla? ¿O la pruebo? No. Quedaron allá. Bien, le sacaron. Bien. Lo único que les critico, el chocolate. Pero creo que el trabajo se logró. Gracias. Vamos a ver. Vamos. No, esas no están, esas no. Quedaron allá las peladas. Ah, te entendí que quedaron allá las semillas. Estaban peladas mal. Sin semillas. Se me encargó de sacarle todo. ¿Y la dejaste allá? A último momento fue como, ta, marchamos. El bizcochuelo para mí está un poquito seco. Cuando hacen algo de frutas, siempre usar las frutas bien maduras. Porque el mango, por ejemplo... Sí, le faltaba un poquito. Le falta un poquito. Entonces, no pongan con eso así, porque se quita el sabor de la fruta y de la torta. O sea, estaba dulce y yo lo probé. Si no, no lo hubiera puesto. Las cremas están buenas. La crema pastelera me parece que había necesitado un poquito más suntuosa. Es una torta muy fresca. Gracias. A mí lo que me pasa es que frutas. Me parece que el uso de este, ¿no?, la fruta amplia, a mí personalmente no me parece que hace de una torta una cosa tan delicada. Esto es un programa gourmet. Y no puedes hacer una ensalada de fruta y más picar la fruta y tirarla para adentro de una torta. Me gustó mucho también que hayan optado por hacer la pastelera, que hayan usado poco azúcar. Creo que también trabajaron muy bien en conjunto, se los veía en armonía. Eso también es lindo verlo en un equipo. Estoy totalmente de acuerdo con la devolución porque yo sabía que iba a ser esa la devolución. Mayra, Mariana, por favor. Altos los copos 15. Sí. Los hicieron altos para que llegara Coco y Canela. Sí. ¡Qué preciosura! ¿Por qué tiene este color tan amarillo? Porque lleva la cáscara de todas las mandarinas. Si bien los centímetros están, el costo de ponerle un gran copo de crema de manteca. Si te toca una porción, es muy grande. En cuanto al bizcochuelo, me gustó. Sí, tiene sabor a mandarina, está húmeda. El maracuyá no está muy intenso. Y arriba la mermelada. Yo no le sentí particularmente la canela. Y en cuanto a la decoración, más allá de la altura, sí, de los rizos que hicieron, también me parece mucha información. Le pusieron dos colores, le pusieron un crocante arriba, le pusieron las frutas frescas en el medio, que frutillas la torta no tenía, pero le pusieron también, y todo el borde. El bizcocho está delicioso. El de abajo del todo tiene una humedad casi, casi perfecta. El curd se pierde un poquitito, demasiado dulce. Además de todo eso, la crema de manteca hace que uno tenga un pico hipoglucémico cuando la come. Ustedes hicieron lo que le pedimos, una torta desnuda, y arriba le pusieron el Palacio de Sanssouci de San Petersburgo o Schönbrunn de Viena. Jardines colgantes de Babilonia, le faltó decir, porque ya que nombró tantos lugares. Yo no sé si es la decoración de un palacio o no, pero para mí es una torta por un circo. Yo quise refinarlo un poco y vos se la encajaste con el circo. La mataste con el circo. No pasa nada.
Yo me hago cargo de que la decoración del costado fue idea mía. Lo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con vos, el bizcochuelo está muy bueno. Como ya dijimos miles de veces, no usen tantas frutas. Mejor hacer dos, tres frutas que combinan muy bien que hacer todo un cajón de fruta. La devolución ya está dada, estamos en eliminación y hay que ponerle pecho a las balas y darle para adelante. Natalia, Matías, por favor, adelante. Yo le dije a Natalia, llévala vos, porque no quiero ya el nervio que pasé en levantar esa torta y ponerla ahí, que fue como, respiró todo el mundo. Contamos la remolacha ahí, 15, sí. Sí, porque es 14 y medio. La remolacha que incluyeron en el bizcocho, ¿cómo la incluyeron? Hicimos un jugo de remolacha. Te vi con la centrífuga. Sí, un poco de reducción con un poco de vino y azúcar. El concepto de la torta está bueno. Si bien los bizcochuelos están un poco apretados, las cremas me gustan, ¿sí? El relleno me parece que está bien. Le hubiera sacado el ganache. Me gusta igual la idea de las frutas de arriba, me gusta que hayan trabajado con el quinoto, con la remolacha, con el pomelo. El borde de chocolate también, que quisieron hacer un drip. Sí, y se les enfrió demasiado. No estaba suficientemente derretido. Era una muy buena idea y que hubiera llegado, creo, a buen puerto si hubieran tenido un poquito más de tiempo o si lo hubieran administrado de otra manera. Con más tiempo, sí, creo si no hubiéramos que tenido ese inconveniente del bizcocho, yo creo que está. Sí, con más tiempo hubiéramos tenido una. Creo que es una de las ideas más originales que vimos en todos los que han pasado hasta ahora. El curd me parece que está buenísimo. La crema de manteca no está tan dulce, que eso es una alegría, y está muy bien de textura. En general, el sabor en boca me parece que es bueno y que tuvieron una idea que era muy linda. La remolacha, sí, la remolacha nos terminó. La remolacha me salvó la vida y la amo a la remolacha. Wow. Te sube el ánimo, te sube las defensas. Una idea original, una realización un poco complicada, pero muy buen sabor en boca. Es una idea moderna que le falta unos milímetros de equilibrio, nada más, y de trabajo. Pero en el fondo, me sorprendió. Creo que respiramos un poco, pero también como que nos queda esa cosa de decir, vos, viste, tuvimos una buena idea, pero nos faltó un pelito para, tipo, para pulirla un poco más. Carlos, adelante. Con la crema. Sí. Por eso. Pero no lo podemos contar porque no es comestible. Sí. ¿No? Exacto. Yo pensé que era en general. Pero no. Bueno, eso es discutible, ¿no? Bueno. Eso no es comestible. Bueno, comete un pedacito. No. Pero yo te doy, ¿eh? Mirá. No. Claro. Toma. Me lo guardo de recuerdo, Carlos. Gracias. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de ir cambiando cada 15 minutos? Fue raro, pero a la vez fue medio divertido, así que. ¿Y sentiste que te ayudaron? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Fue bueno? Fue bueno. La buttercream hace como de sostén para la fruta, pero no tiene en toda la superficie, ¿no? Sí, a mí me pareció que era mucha, pero ahora que lo veo, me parece que es poco. Bueno, Carlos, primero que nada, una de las cosas que me gustó mucho, la forma de trabajar, ¿no? Estaba solo, venían personas cada 15 minutos, que eso quieras o no, digo, es una ayuda, pero también es pensar el doble que delegar, que sigo yo, y me parece que lo utilizaste muy bien, ¿sí? Me parece que te ordenaste muy bien. Y se nota en el frío de esa torta, que está armada, que llegaste a tiempo. Me parece que al haberla hecho más alta, o te le faltó un poco de horno, o la mojaste estando caliente todavía,
con la mermelada, capaz. Claro, sí. Y eso hace que apriete, apriete. Después sí, capaz que un poco de baño de manteca acompañando todo ese relleno que está muy rico. A mí me gustó mucho el relleno. Y acá va lo que te tengo que decir. Arriba, nunca más vuelvas a hacer eso. Y lo otro es que tiene mucha información, que no sé cómo te dio el tiempo para hacer todo, por eso te digo que trabajas muy rápido y bien. A mí me gustó mucho la elección de frutas que elegiste. El bizcochuelo está un poquito pesado y le falta un poquito de crema. Sí, llegué justo con la crema. Justo que no me dio casi. ¿Y no tenías un poquito de queso, no, mascarpone? No. Tu idea me parece que era desde el principio, desde que la escuché, me encantó. Pero además, imagínate qué rica que quedaría con una pastelera de coco, dándole un sostén a la fruta. Pero bueno, creo que es un trabajo que tenía un muy buen pienso del inicio. El producto final está bien. Muchas gracias. El jurado ahora se va a tomar un tiempo para decidir dos cosas. ¿Quiénes de ustedes realizaron el mejor plato en la prueba de la torta desnuda? ¿Y quiénes de ustedes deben enfrentarse en una nueva prueba de eliminación? Jurado, adelante. Yo creo que sin duda prestaron atención a la masterclass, sí, ¿no? Porque aplicaron mucho de las técnicas que hablamos, pero yo creo que lograron un buen trabajo. ¿Qué? Sí, sin duda. Para el poco tiempo, en repostería siempre destinamos mucho más tiempo, sí, en todas las elaboraciones. Además, es mucho más precisa la repostería. Exactamente, exactamente. Yo creo que lograron buenas cosas. Para mí hay una que fue como la más integral, ¿no? En todo, uh-huh, como la idea, la elaboración y todo el decorado y, exacto, demás, y lo que se le había pedido. Exacto. Y después dos parejas más que están bien. Sí. ¿Vos ya tenés decidido cuál es la mejor de todas? Sí, sí, tengo claro cuál es la mejor torta. Muy bien, me gustaría saber si el jurado tomó una decisión. Sí, Diego. Marina, como es costumbre en este programa, tu trabajo va hasta la parte linda, que es elegir cuál fue, en este caso, la mejor torta desnuda. ¿Lo tenés decidido? Lo tengo decidido. Te escuchan. Bueno, antes que nada, quiero decirles que me gustó mucho que pudieron todos lograr una torta desnuda. La torta que elegí me parece que es la más completa, sí, en cuanto a la estética, en cuanto a las combinaciones, en sus rellenos, a la técnica y sin duda la forma de trabajo en grupo, porque también era un desafío doble, ¿no? Hacer algo dulce con el tiempo que requiere y a su vez sumarle el trabajar con otra persona, en coordinar y poder llevar adelante el grupo con la dificultad de que se tenían que ir también 15 minutos. Así que para mí la mejor torta desnuda es la de Eric y Carolina. A esta altura de la competencia, cada paso ganado es muy importante. No sé, yo pienso así. Bueno, Marina, ahora sí se terminó la parte linda, así que es momento de agradecerte muchísimo por haber participado con nosotros. La despedimos con este fortísimo aplauso. Además de Carolina y Eric, los que se han ganado un lugar en el balcón son Natalia y Matías. ¡Bah! Increíble. Cuando subimos al balcón... No, ya está. Y también suben al balcón Alejandra y Esteban. Tal vez si ella hubiese aceptado dos, tres ideas, capaz que no hubiésemos subido terceros, hubiésemos subido primero. Tras esta clase magistral, solamente 6 participantes quedaron a salvo en el balcón. Los otros 5 no colmaron las expectativas de nuestro jurado y de nuestra invitada, por lo tanto, deberán enfrentarse en una nueva prueba de eliminación. Estoy compitiendo con gente muy buena y eso me pone un poco nerviosa. Una prueba de eliminación más. Yo... tranquilazo. ¿La eliminación? ¿A cocinar? ¿A divertirme?
puedo creer. ¿Y esto qué es? Por la distribución de las mesadas se habrán dado cuenta que la prueba de eliminación de hoy viene con forma de prueba de servicio. No hace mucho tuvieron una bajo la supervisión de Sergio. Así que nos estarían quedando Lucía o Logan. ¿A cuál de los dos prefieren como jefe? Hay que decir, Lucía. Porque ya trabajé con ella y realmente me sentí muy cómodo y muy bien. Sí, yo opino lo mismo. Ya la tuve y la verdad me dejó muy tranquila. Ay, Logan. Bueno, tranquilos. Tranquilos porque la decisión ya está tomada. Y esta prueba va a estar bajo la supervisión de Narda. Por más de que estás enfrentando la prueba de eliminación, pero hubiera estado bueno pasar ese servicio con Narda. Pensar que iba a trabajar con ella me emocionaba, pero a la vez me daba muchos nervios estar ahí con ella. Bueno, Narda, bienvenida nuevamente a tu casa. Podemos decir que trabajar con Narda es algo sencillo, son nubes, rayos de sol que entran, paz. ¿No? No. Tengo dos lados, si quieres. Bien. Uno es que quizá mis formas, a veces, en la velocidad, parecen hoscas, como bien, rudas, si querés. Pero yo lo que quiero es que salga y que aprendas algo y ayudar. ¿Qué es lo más importante en un servicio? Escuchar. Si no escuchan, nada funciona. Hacer notar que escucharon. El bien oído es fundamental. Estar organizado y decir la verdad. Quizás este servicio sea como mucho más exigente que lo que fue los anteriores. Al igual que en el servicio anterior, vamos a recibir a un grupo de comensales. En este caso, van a ser referentes de la cultura nacional. Y dado que el servicio anterior funcionó tan bien, hemos decidido aumentar la exigencia. Por eso, el servicio de hoy va a ser a la carta. Cada comensal va a poder elegir entre dos entradas, dos primeros platos principales, dos segundos platos principales y dos postres. Más complicada también porque son 8 platos y ellos son 5. No van a trabajar con recetas. Van a trabajar a partir del nombre del plato e ingredientes que elegimos para cubrir ese nombre. Van a tener que usar creatividad para hacerlos. Acompáñenme, por favor, por acá. Este plato en la carta figura como espárragos, huevos y caviar. El producto estrella con el que vamos a trabajar es caviar, por eso hay pocos ingredientes. Es un producto nacional de lujo. Entonces, trátenlo con amor. Sí, lo había trabajado un par de veces. Es caro, es oro nacional y es muy bueno. Hay una crema de yogur y hierbas, endivias y huevo. Hay algo similar, pero tienen que ser cosas muy distintas. Acá lo que tenemos es un producto con mucha agua, personalidad y es amarguito la endivia. Tienen todo el resto de las cosas. Si la salsa no tiene personalidad, el plato es un embole. Para eso tienen ajo, anchoas, cosas con personalidad. Ojo, que no quede mal. Veo productos que no los utilizo, como las endivias, tal caviar, lo veo muy poco también. Este vendría a ser el segundo plato. Está inspirado en un plato de origen canadiense que se llama poutine, que es a base de papas crocantes, una carne jugosa, dorada, un fondo de carne que van a tener que trabajar y dar sabor, con hongos, y van a tener, aparte de eso, ajo, cebolla, perejil, algún queso si quieren. Acá le das al cliente todo lo que quiere, en las proporciones correctas. Queremos cordero, berenjena asada, una salsa de pepino y yogur o una ensalada de pepino y yogur, lo que quieran que tenga pepino y yogur, y una salsa verde. Equilibramos con lo fresco. Muy bien. Pesca del día. Acá tenemos un pescado blanco muy fresco. Tenemos 3 vegetales. Tenemos espinaca, repollitos de Bruselas y arvejas. Con las arvejas vamos a hacer un puré. Con el resto, lo que quieran. Y lo que quiero, aparte de esto, es algo que me lo arraigue a la región, que vamos a hacer una farofa.
risotto. De remolachas. Van a usar toda la remolacha. Quiero que el risotto se vea del color que corresponde, en el punto que corresponde, y lo vamos a terminar con dos cosas. Queso de cabra y un crocante, algo frito. Peras. Protagonista es la pera. La quiero pocheada. Quiero algo cremoso de chocolate blanco y una salsa de caramelo salado. ¿Cómo? Ya veremos, me convencerán, pero ese es el título. Pero la protagonista de acá es la pera. Y este es casi un vicio personal. Panqueque de manzana caramelizado a la minuta. Panqueque de manzana es un plato muy, muy simple. Pero cuando está mal hecho, te pone mal humor. Decís, ¿para qué lo pones en la carta si no lo vas a hacer bien? No hagamos eso hoy. Hagamos que salga bien. Tengamos un plan. Hay que tener un plan. La mayoría de los platos que están acá están o estuvieron en comedor, en un restaurante. Pero no pretendo que hagan lo mismo, porque no es de replicar, sino es inspirarse en. Y quiero ver qué harían ustedes con eso y el nombre. Me gusta que Narda nos deje como ser un poco más libres en el sentido de que estos son los ingredientes, pero ustedes hagan el plato estrella que a ustedes les parezca bien. Juega también la creatividad de cada uno como cocinero y también el no irte mucho y no salirte del plato principal, de lo que es. Van a contar con 90 minutos para la mise en place. Y en el mini super van a encontrar todos los ingredientes necesarios. Piensen qué harían primero de todo lo que hay que hacer. Decidan. ¿Y qué harían ustedes de todo lo que hay que hacer? Yo me quiero ir para la pesca. Me siento que va a ser un desafío para mí hoy. El risotto de remolacha. Yo, si quieren, voy con las dos entradas. Yo voy con los postres. ¿Los dos postres? Yo me conozco. Aquello es evidente que es una rebanada de pan con los espárragos grillados, huevos 5 minutos. Sí, muy bien, el caviar, rallado de limón. Sí, la mise en place de eso es muy simple. ¿Qué dos huevos vamos a hacer? Porque hay dos huevos, no van a hacer el mismo huevo en los dos. ¿Huevos 5 minutos? ¿Huevos 5 minutos me parece para ese? Claro. ¿Y en el otro vamos a hacer? Tenemos el runner que se hace en media hora los huevos. O huevos revueltos, los espárragos también pueden dar. Podemos hacer, perdón, es uno para las dos entradas, otro para los dos postres y tres para los cuatro. Sí, ¿les parece bien? Sí, vamos nosotros tres, si quieren. Postre, uno en las entradas y tres en los platos principales, me parece, ¿no? Sí, sí. Y después cuando cada uno se libere, vamos para los platos principales. Sí. Dale, como quieran. Yo no tengo problema de que quiera cambiar de entrada y yo voy a... Yo me voy para el postre. Mariana y Mayra están en la duda de quién va a la entrada y quién va al risotto. Y Carlos y Marcelo se ven muy, muy bien en la parte de carnes. Me quedo en el risotto porque veo que Carlos está más cómodo con el pescado. Y lo que me queda a mí son las entradas. Y bueno, me voy a las entradas. MasterChef elige Fiat para sus traslados. Porque con Fiat vas confiado. Ahora, con los planes Claro desde 450 pesos, hablar es gratis e ilimitado a todas las compañías. Compáralo con tu plan. ¿Ustedes creen que llegan a hacer todo lo que tienen que hacer bien? ¿Con detalle? ¿Con aliolis hecho, fruta seca tostada, todo asado como tiene que estar, reducido como tiene que estar? ¿Llegan? Sí. Para mí no llegan. Pueden elegir ahora que baje del balcón, ahora, hasta que termine la mise en place nada más, uno de los dos ganadores de la prueba anterior. Eric o Carolina. Eric. Porque es veloz, es rápido y tiene bastante, ¿cómo es? Experiencia en lo que es el armado de las plazas. Se deciden por mí, y bueno, se da lo que quería. Le dicen a Eric porque había también muchos platos como más de carnes y eso, y de repente yo tengo un perfil un poco más de pastelería. Ahora, ¿vos dividirías igual el trabajo? El trabajo me parece que está bien repartido y el despacho, no sé, habría que ver cómo llegamos con la mise en place, no sé. Exactamente. Está todo pronto para comenzar con su mise en place. Los 90 minutos comienzan en 3, 2, 1, adelante. Chicos,
Primero prendan hornos, después sepan cuánto hay de cada cosa y vamos a ver cuánto va a tener cada porción para no producir de más ni de menos. Sin saber la cantidad de personas. 25 personas vienen a comer que van a elegir entre una de las dos opciones de cada par de platos. Entonces, caldos, buscar las cosas. Por eso no creo que se lo puedan dividir por plato. Primero van a tener que ver qué es lo que hay, dejar la cocina en condiciones. Eso lo van a tener que hacer a partir de ahora. Ya, corran, fíjense cuánto hay de cada cosa, divídanlo por plaza. Oído, prendan chef. El horno, oído, pongan agua a hervir, hagan caldos. Cuanto más avancen, más detalle le podemos poner al plato. El plato del caviar es un plato que es lujoso. No necesita parecer fino. Cuanto más rústico, quizá, mejor. Y el plato de las endivias es un plato humilde. Va a tener que tener delicadeza y fineza para venderme endivias. Más o menos sé que por qué lado van. Son como más rústicos, pero tienen mucho sabor. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Saben? Con eso las... Risotto. ¿Cómo van a hacer el risotto? Vamos a hacer jugo. Jugo, ok. Jugo. Después vamos a hacer algunas remolachas también. Y las hojas las vamos a usar para hacer las tempuras. ¿Qué vas a hacer con estos? Eso lo voy a blanquear. Pianta votos esto blanqueado. Al vapor. Pianta votos. Yo lo pondría crudo. Crudo. Queremos que se venda este, no que no se venda. Arroz rosa es tu competencia ahí. Decime algo de lo que organizaron, Marcelo, así arranco. La verdad que la entrada en el equipo, por decirlo de alguna manera, no fue fácil porque me parece que yo no tenía las cosas claras como ellos habían organizado y de hecho me parece que ellos tampoco estaban del todo organizados. ¿Qué hago, Marcelo? El caldo de risotto, el agua de María, los panqueques. Me pongo con las peras, las pongo en agua con vino, le pongo un poco de sabor a naranja. Tienes que pochearlas. ¿Qué es pochear? Que se cocinen dentro de... Que se cocinen dentro de un caldo, sí. Caldo, un líquido rico. Hace un líquido rico. De todo lo que hay que hacer, de todos los platos. Sí. ¿Te parece que tenés que empezar por acá? Tostar el pan, ¿cuánto te lleva? ¿Qué cantidad rarísimo, de neurona te sí. lleva a cortar nada, pan? Nada, nada, nada. Lo podés hacer cuando estás hacer, estresada, sí. quemada, que sí, no sí, podés sí. más, sí. Hace otra cosa. Dale. Lo voy a hacer al vapor en la olla. Me parece bien, no solo grillado. Al principio le dije, los hago al vapor, le digo, Narda, y queda como, no me responde. ¿Qué quedaron ustedes entre sí? ¿Qué le va a quedar mejor? ¿Al vapor o grillado? Dijeron ¿Al huevo? ¿Cómo van a hacer el huevo? No hablamos cómo salía cada cosa. No, no, no quedó como definido cada plato. 5 minutos y medio. ¿Y el huevo de la endivia cómo lo van a hacer? El huevo de la endivia se habló de ponerlo en la salsa de yogur. Huevo, la yema de huevo. Cocida. Yo te digo una cosa, vos vas a ver salir un plato que va a ser hojas verdes con una vinagreta verde y el otro va a ser un huevo, espárragos y arriba caviar. ¿Cuánto van a vender de las endivias? ¿No van a hacer remolachas? No, las vamos a hervir y después las hacemos tipo puré. Sí. Y se lo tiramos al último. Yo te digo, y me vas a dar un bodoque rosa o le vas a poner cosas que lo hagan más interesantes, teniendo tantas remolachas. Vas a tener el horno prendido. ¿Te cuesta mucho tirar unas remolachas? No, chef, yo no te cuesta nada tirar unas remolachas. Ya pasaron 15 minutos. Oído, chef. Faltan 75 minutos y todavía. No sé quién está limpiando pescado. No sé quién están pensando en las carnes. No vi a nadie cortar cebolla. No vi a nadie picando ajos. Yo creo que hasta que ellos no se hablen y hagan equipo, van tipo cada uno como con su plato y dudas.
Ellos no se dieron cuenta y se repartieron tareas de plato por plato. Es performance y no plato. Es lo que no terminan de casar. No vamos a decir, ah, tu plato me gustó más, entonces vos ganás o perdés. Es, no, es... actuaste bien o mal durante todo el proceso. Cuando es un servicio que va a venir, bueno, gente, hay que sacar todo rápido, ¿es, funciona así? Depende de lo apretado que pase. Claro. ¿Pero puede llegar a ser así o peor? Sí, sí, o peor. O peor sin duda. Depende del día. Bien. La diferencia de esto es que los platos no los conocés. ¿Cuál es la mayor dificultad que le ven a este servicio en particular? ¿Son los platos, que es la velocidad? Para mí la mise en place es más importante. Sí. Lo otro sale. Sí, lo otro sale, con la buena mise en place sale. ¿Llegan con la mise en place? Sí, llegan. Llegan, y tienen que llegar. ¿Estas cómo van a ir? Ahora van al horno y después las vamos a retirar con una cuchara, sin la cáscara, y tipo caldo de berenjena, tipo puré. ¿Tipo puré? Sí. Ok. ¿Está bien? Sí. Dicen que tienen un montón de cosas por hacer. Yo tendría un plan, que es hacer estos cortes un toque más prolijitos. Ok. Un toque más prolijitos, que de última, plan B. Partimos la mitad y comemos. Ponés una tira así de berenjena. Oído, chef. Tengan de todo plan B. Sí. Tenés vapor y tenés las hierbas acá. Ponés las hierbas ahí, que no hay calor. Dale. Se siente tremenda presión cocinar con Narda porque para mí es una referente y me pongo nerviosa. Ya tengo derretido el chocolate para hacer el cremoso. Tengo ¿Vas a poner una pera entera por persona? Sí. ¿No? No sé, puede ser, ¿eh? Yo tenía pensado hacer como una gremolata y agregarle almendras picaditas para la corvina. ¿Para la corvina? Sí. ¿Te parece? Sí. Ya han pasado 30 minutos. ¡Oído, chef! ¡Oído, chef! Hay que ir con el cordero. No sé si alguien está con el cordero. ¿Qué, ¿con el qué, corazón? Cordero. Con el cordero. ¿Alguien está con el cordero? ¿Qué es lo que quieres hacer con el cordero? Hay que limpiarle la... Y hay que, sí, hay que cortarlo. Ah, okay. Ya voy, voy para ahí. Soy yo la picaña y quedo limpio. Lo limpiamos y lo que lo va a hacer de a tres, lo hacemos de dos. Y no muy grande, porque si no va a demorar a cocinarse. ¿Cómo le ponemos el huevo? ¿Puede ser pollo? ¿Otro pollo? ¿Para la tostada era pollo? ¿Pollo, pollo con agua y vinagre? No. No, no. ¿Cinco minutos? Era cinco minutos. Cinco minutos. Sí. Cuando vas a comer un cordero al asador, ponele, o un cordero, esto. ¿No es lo más rico del mundo cuando lo estás comiendo? Sí. ¿Y por qué cazo se lo sacás? Deja eso ahí, esto no lo masacres más. Hacele un cuadrillé chiquitito, bonito. Esto, déjalo, no me importa. No quiero esto dorado con una salsa revoleada arriba. Quiero esto, que lo porciones, que lo marines, que esté rico, aceite de oliva, hierbas, hay de todo. Úsenlo. Oh, vamos. Escuchame una cosita. Las ollas son muy largas. Exactamente. Esta cebolla le falta y vos la tiraste acá. Mirá esta cebolla. Sí. Está crocante esa cebolla. ¿Más arroz? ¿Cuánto arroz pusiste? Un paquete y medio son. ¿Cuánto pesaba? 960 gramos uno y 400 el otro. Ok, ¿cuánto te da? 1.300.000. 1.300.000. ¿Cuántas porciones querés hacer? Pregúntense las cosas. A mí me encanta que tener de así, que esté ahí todo el tiempo, pa, 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 pa. ¿Hacer la farofa? Con la misma grasa de la panceta. Hermoso. Ya hice el puré. ¿Y por qué no está dorándose la panceta, desgrasando la panceta? Tiene razón, sí, ya lo hago. ¡Chef! ¡Ya pasó 45 minutos! ¡Oído, chef! Me vuelve loca, grosso. Sí. Que tengas dos tachos con espárragos, tres tachos con huevo. Dos cuchillos, todo tirado acá arriba. Sí, ordená esto y... Hicieron todo lo de, también de los postres acá. No importa. Necesito que sepas cuántos huevos vas a usar y qué vas a hacer con cada huevo. Voy a hacer un huevo de mollé de 5 minutos y medio para los espárragos. O puede ser un huevo... ¿Y cómo van a poner el caviar arriba de eso? Puede ser un huevo a la plancha. Un huevo a la minuta para el caviar. Bien. Un huevo a la plancha, rico, con mantequita o aceite, lo que quieran. Hermoso, me encanta. ¿Y los espárragos?
con manteca y pimienta en un sartén. Gracias. ¿Sí? Parece algo simple, pero tiene sus dificultades. O sea, había que lograr lo que ella quería también. ¿Las hojas de endivia dónde están? ¿Sabes lo que lleva a seleccionar eso? Dale. ¿Qué es esto? Sí, se fue un poquito... Se fue un poquito, bueno, sí. Más tranqui. Cuadrillé, prolijo, lindo. Ahí te faltó un corte. ¿Acá? ¿Ves? Ahí en el medio. Cuanto más chiquito es el cuadradito, más va a desgrasar. Entonces vas a tener más sabor en la carne y no una curita de grasa arriba que la gente le va a dar impresión. Buscando cómo están quedando los pancakes. ¿Por qué? Me gusta la manzana así, yo la quería un poquito más... o más linda de ver. ¿Qué más le podrías poner a esa manzana? ¿Ahora? Un poco más de manteca, un poquito de canela, un poco de cariño. Sí. Lo das vuelta, ponele un poquito más de manteca, un toquecito de canela, lo moves y lo sacas, te va a parecer más linda la manzana. Okay. Es la que tenés. Sí. ¿Ok? Muy bien. Mira esto, es un éxito. ¡Ting! Daba vuelta y salían divinos. Es Narda y ella sabe todo, todo. Nada tiene esa entraña. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué le ayuda a la entraña a perder la grasa? Sal. ¿Qué le puede ayudar? Sal. Sí, ¿qué más? Pimienta, una okay. Sobada. Sobala con sal. Metele el sabor adentro. Ponele amor. Chicos, ¿esto tiene aceite? ¿Cómo le tiraron el aceite a esa berenjena? No, usted de lado adentro y después la di vuelta. Sí, gordi, pero la berenjena es una esponja. Una esponja. Sí, le puse. Eso está seco, se te va a pegar. Sí. O sea, déjamela esa, le pongo aceite. Sí. ¿Cordero está porcionado? Sí. Sí, ya lo voy a marinar. ¿Berenjenas están asándose? Sí. Sí. ¿Remolata está en marcha? Sí. Sí. ¿El pescado está limpio? No, yo voy a limpiar ahora. El jugo lo pusiste frío, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que hiciste ahí? Lo asustaste. Y el almidón que estaba... ¿Bretando? Estaba ahí, que vos le pusiste grasa y calor, y le dijiste, dale, almidón, salí de ahí. Salí, yo te doy grasa que te ayuda. ¿Qué da? Le tiraste jugo de remolacha helado arriba. No vas a tener que ayudar a esto, sí, más grasa. Sí, sí, yo pensé en ponerle un poquito de manteca, ¿no? ¿Un poquito? ¿Vos fuiste a Brasil alguna vez? Bastante. La cantidad que le vas a tener que agregar. Ya pasaron 60 minutos. ¡Oye, chef! Abrilo, hacele surcos, hacele surcos y apoyalo así, a que circule aire por abajo. Okay. ¿Okay? Picá, mucha menta, mucho perejil, mucho eneldo. Sí, sí. ¿Me dejás de decir señora porque me vas a hacer calentar? Perdón. ¿Ya las pusiste? Sí. ¿Cuántas pusiste? Cuatro. ¿Le puedo poner más? Ok. Sí, yo no pongo. No pones sal. Y no pongo sal. Y no pones sal. Cocineros, quedan solo 15 minutos. Están llegando los comensales. Muy bien, chef. Cristina Morán, Jorge Mori, Pinocho Martín, ¿cómo andan? Bienvenidos, los voy a invitar a pasar adelante, por favor, señora. Gracias. Adelante. No, Jorge, ¿cómo andás? Adelante, por favor. Bueno. Reconozco a los que van entrando y me emociono porque me encanta. Gracias. Muchas gracias. Hoy pago yo, así
momento, dale, tranquilos. Por favor, invitados. Lo que necesito es que terminen la mise en place, que es saber que todo lo que tienen que tener cocido está cocido, todo lo que tienen que tener picado está picado y todo lo que tienen que tener marcado está marcado. Ese pan no tiene amor, no tiene nada, no tiene manteca. Un pan cortado y mandado al horno para acompañar un producto super premium. Todo lo que tiene que tener amor. Iba a raspar con ajo el... ¿Ajo y caviar no le vas a poner ajo? Ah, no, ajo no, perdón. Ok, sí. Listo. Bueno, ya tengo 15 por ahí. ¿15? Así puedo yo, ya, ¿no? Para mí, te vas a quedar sin panqueques. ¡Ay, no, Narda! Con eso... estamos. Y el huevo por arriba. No lo decoramos todavía. Esto es lo que vamos a usar. Bien, perfecto. Ella me corta el pan y me dice, hay que ponerlo así, así, asá, ¿entendés? Decímelo de una, no pierdo tiempo, sé cómo va y chao. Cocineros, últimos 5 minutos. Oído, chef. Oído, chef. Todo lo que no vayan a usar, empiecen a sacarlo. Termina esto. Sí. Limpia y sí. Termina estas papas. Sí. Y pensá cómo vas a despachar ese putín. Cómo va a ser tu proceso de despacho. Último minuto. ¡Oído, chef! Último minuto y de la lista de mise en place se supone que tienen todo. ¿Cuántas porciones tenés acá? Y si es chiquitito, pensaba poner, tengo como 20 porciones, poner un poco. ¿De qué tenés menos en ese plato? ¿Qué es lo que menos tenés? ¿Espárragos? No, corazón. Ah. Caviar. Ah, caviar. Caviar. Vos tenés que saber cuántas porciones tenés en base al caviar que tenés. Repasen en su cabeza cómo van a armar esos platos. Ustedes dos. 5, 4, 3, 2... 1. Manos arriba, por favor. Porque no solo el arroz con leche se merece una canción. Todo va bien con Blue Patna. Con Blue Patna, todo va bien. La competencia se vuelve cada vez más difícil y los participantes lo saben. Por suerte, está Zen para cuidarnos. Cocineros, ha terminado la mise en place. Es momento de que comience nuestro servicio. Adelante. Y Eric, suba, señor. Muchas gracias. Fuerte. Equipo, le agradece a Eric, por favor. Gracias, Eric. Necesito los platos testigo. Sí, chef. Entreguen uno de cada uno. ¿A alguien le sobra cuchara? Ya, llévate ahí. Carlitos, cuando pueda venir, te decimos. Dale, ahora voy. Por lo menos la mitad vas a tener que poner. Carlos. ¿Te gusta? Sí, también. Ah, está. ¿Esto está? Está el lado piedra. Meto el helado para que se derrita un poco en el horno. Y cuando ya está en medio del punto, lo llevo a la heladera. Estoy pensando en uno. Vos decorá como quieras. Armando. La gremoleta está buena, el punto está divino, esto está rico. Un poquitito. Después lo haces de atandas, una cuchara, un poquito ahí. Mezclás y servís. Por eso les dije, sepan cómo van a presentar esto. Si pones esa cantidad de hongos, tampoco te va a alcanzar. ¿Qué es la picaña? Sí. Sí. ¿Pero no es mucho? La mitad. Lindo. El plato es ese, la papa abajo. La papa abajo. Y esto es la bocha de helado arriba y el caramelo con un poco de praliné de arriba del helado. Me gustaría un poco más de endivias, pero llévelo. Y acá también se ve individualmente cada uno. Seguro. ¿No? ¿Hacia dónde va? Esto está impecable. Deja de dejarlo. Esto está impecable. Yo se lo abriría un poquito, ¿no? Simplemente sin el pan. Mirá, agarramos así. Sí. Levantá los espárragos y yo saco el pan. Ahí está. Total. Ahí la crema de costado y el pan solo costado. Crema separada del pan. La crema por acá,
la vas a ir a buscar, el pan separado, que te lo dije. Sí. Que no lo pongas abajo. Perdón, perdón. Ok, perdón. Tranqui, tranqui. Lo que me molesta es que el plato es muy grande por la cantidad de caviar. Porque si vas a comer caviar, tenés que sentir el caviar. Haces un pequeño huevo revuelto. Eligieron hacer el huevo, no, era el huevo revuelto. Grande para la cantidad de caviar. No me molesta eso. A mí sí. No, no, por eso estamos. ¿Te animás a hacer huevo revuelto? Sí, a baño María. Ok, listo, sale huevo revuelto. Y yo prefiero un huevo así al revuelto que él dice, porque el revuelto se lo van a sacar seco. Dijo bueno. Que lo iba a hacer a baño María. Bueno. Ah, le encanta a él. Eso es lo que él quiere, que no ha logrado, que no lo ha logrado nunca. Mariana, acá dicen que es una trampa, que es para que saques huevos revueltos secos. Otros dos dicen que siga sacando huevo a la plancha. ¿Cuál hago? Pónganse de acuerdo. Compañeros, ¿qué? Revuelto, más rápido. ¿Revuelto? Sí, para mí más rápido, revuelto. Este está divino. Ah, sí, está bien el punto. La berenjena está deliciosa y esto de yogur. Está rayita. Está muy rico. No, en chusa, pues lo, bueno. Lo añejaron un poco, ¿no? Parece que es media pena, loca. Está muy rico esto. ¿Aprobamos? Sí. ¿Hacemos mínimos cambios? Señores, muchísimas gracias. No, gracias. Suerte, sí, buen servicio. Equipo, risotto va la mitad de lo que pusiste. Okay. Camila, va media pera. La carne va la mitad de lo que pusiste. Pescado, ok. Huevos revueltos, más endivia. Bien, perfecto. Entra comanda. Marchan dos espárragos, un pescado, un risotto. Dos putín, dos peras. Y ahí marchan ya solo los espárragos. En un costadito acá. ¿Eso que se lo dice? Una solo. Acordate de montarlo. No, 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 montarlo lo último. No. Tiene que salir las entradas primero. Entra comanda. Dos endivias, un espárrago. Dos pescados, un risotto. Dos corderos, un putín. Dos peras, un panqueque. Oído, chef. Oído, un poquitito de huevo nada más. ¿A dónde le pones vos? ¿En el huevo? Yo digo capaz pan? Que tipo así, y acá los espárragos y la crema, ¿no? ¿Pesamos la mano acá? Plato, vamos a pesar plato para los espárragos. Entra, comanda. Mesa 1. Un espárrago, 2 endivias, 3 pescados, 3 putín, 3 peras. Oído, chef. Oído, chef. Sí, sí. De la primera mesa. ¿Me estás cargando? Salen en orden. ¿Cómo me vas a sacar? Todavía no me dieron ni un espárrago. Oído, chef. La misma gente que come el espárrago termina el espárrago y pide el risotto. Ya le cambio, sí. ¿Ahí o más? No, ahí, ahí. Yo creo que ahí, porque tiene que ser 15. ¿Podés recuperar algo de ese plato? Sí, sí. Ok. Cuando trabajas en cocina, yo he aprendido soportando grandes cocineros y teniendo que agachar la cabeza y me gritaban y bueno, estaba. Marchan dos espárragos. ¿Por qué veo cero caviar y huevo seco acá? Que era lo que pidieron que no pase. ¿Contaron cuánto hay? ¿Hicieron la puta cuenta o no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿por qué me ponen menos? Te grite quien te grite, el trabajo tiene que salir y bien. ¿Puedes agarrar dos cucharas la próxima vez para hacer eso y no tocarlo con tu dedo caliente? Gracias. Primera mesa. Salen dos espárragos, mesa 2. Necesito 2 endivias y un espárrago. Necesito 2 endivias. Sale en plato. Marce, ¿tenemos que agarrarme la crema que está allá de pera y traérmela? Mesa 3. Necesito la endivia. No me den una mesa partida. Alguien que venga a llevarse ese espárrago de acá. Ya. ¿Picayas cuántas hay? De las 3 primeras, porque las. O todas. ¿Querés saber? Putín, tenés 2, 11. 11. Perejil le falta esto. ¿Cuánto le falta perejil? No, tiene. No, mirá. Salón. Mesa 8. Llévate.
chicas, por el amor de Dios, tengan la plaza junta. ¿Por qué pasean? Dale. Oye. Ahora necesito un espárrago, dos endivias, tres endivias. ¿Pueden hacer todo junto? Sí. Oye, te fui. Salen dos, ¿no? Ahora salen dos. Sí, costadito, ¿verdad? Costadito, sí, ahí. Un minuto, Mayra. Yo me acercaba y, che, Carlos, ¿te parece así? Carlos, ¿cómo vas a hacer esto? Está, dale, bárbaro, Mayra, aquello, lo otro. No, no, solo ahí, solo ahí. Solo ahí, solo ahí. Perdón. Equipo, así no arranca. Carolina, venga. ¿A quién irías a ayudar después? Viéndolo de arriba, toda la entrada. Iría a la plaza allá. Primero entradas. Pienso que lo que tengo que ir antes es a las entradas, que es lo que veo desde arriba, que ella reclama un poco más. Y después de entradas, ¿a qué plaza irías? Al pescado. ¿El pescado? Sí. Ok, vaya. ¿Sabes en cuánto? ¿De cuánto? No, ahí está diciendo. Va. Tenés que tener un mínimo de momento que te pones a tiro con lo que está pasando. Los veo más seguros a Carlos, Marcelo. Y la que veo más insegura es a Mariano. Necesito camarero. Dos pescados, un risotto, mesa 8. Necesito un pescado y un risotto, urgente. Oigo, chef. Mayra, vos tenés un risotto conmigo, ¿no? Tengo, sí, dos. ¿A cuánto estás? Dos minutos y estoy afuera. Está. Ahora, no te vayas. Cinco endivias, cuatro espárragos. Con eso están. Por favor, señor. Mesa 5, por favor. Gracias. Gracias. Necesito más. Empiecen a sacar pescados y risotos como si no hubiera mañana. Vamos a ir salteado de la... Ah, de los champis. Bien. ¿Cuánto está del otro pescado? Pescado, dame tres minutos. Necesito otro pescado, otro risotto. En total, 5 pescados, 3 risottos. Empiecen a marcar. 2 corderos, 1 putín. De vuelta, me las traen cortadas. No, voy, no me dan las manos. Ya sé, pero no me traigas lo caliente y no lo frío. 2 endivias y un espárrago. Boludo, me quedé sin huevos. A la mesa 6. ¿Puedo ir armando algo por acá o vos también? Ayúdalo, Carlos, a tratar de animar. ¿En qué te ayudo, Carlos? No. Te falta la pinza, ¿no? Ya está. Voy con 5, ¿eh? 1, primero. No me se les ocurra entregarme los pescados sin el risotto. Necesito un pescado. Dale, Mayra. Dale, ya te tengo ahí. Mesa 3, por favor. Un pescado y un risotto. Vamos, vamos. Salón, por favor. Está caliente, pero no tanto. Chicas, tienen que ser bastante más rápidas de lo que están siendo. No hagan de a una porción. No, ahí tengo las dos. Sí, pero tenés 80.000 saliendo. No es fácil llegar con tantas plazas en un tiempo determinado. Es complicado. ¿Vos no estás haciendo nada? Vení acá a lavar cacerola. Avísame, Mayra. Miren, ¿sí? Hablen, pidan ayuda. No hay cacerolas en el fuego, hay cacerolas sucias y veo gente con los brazos cruzados. Trabajen en equipo porque no sale. Está bueno toda esa adrenalina, esa presión, el momento de saber si llegás o no llegás. Los champiñones, Carlos. Los champiñones, dale. Primero. Anda a prender ese fuego de ahí, corre ese aceite de ahí antes de que explote el cerebro a mí. Me sentía como que recién había entrado a una cocina por primera vez, me sentía así. Me pone nerviosa, quiero bajar. ¿Por arriba? Sí, ahí, un poquito menos.
Necesito dos putín, dos putín, tres putín. ¿Cuántos risotos te quedan para sacar? Me quedan cinco. Tres pescados, mesa uno, por favor, que es muy importante. Tres risotos y terminamos con los primeros, ¿ok? Arriba. Salón, por favor, a la mesa dos. Chicos, hay un putín enfriándose acá, porque no me dan otro. Sí. Chicas, un risotto. Dos. Mirá qué lindos cuando quieren, qué lindo que sale todo. Vamos, que estamos en el barrio y salimos. Marcelo, después de estos tres que me das, ¿sí? Me das dos a punto y uno cocido. Bien. ¿Cuánto tengo para los putines, señor? 30 segundos. No me mienta, 30 segundos no cuenta. ¿Cuánto tengo? Un minuto. Ok. Sí, señor, ahora sí, sácame el cocido. Uno cocido y con dos. Con amor, porque es muy especial el cocido. Sí, señor. Okay. Tres putín, por favor, señor. Mesa cuatro. Dos peras, un panqueque. Dos peras. Una pera y un panqueque. Una pera, dos panqueques. Tráete la otra pera que está ahí. Necesito un risotto y un risotto más. Este es el cocido. ¿Este es el cocido? Este es el cocido. Acordate que va a media, ¿eh? Márquenme el cocido, por favor. El cocido viene atrás. Ok. Salón, por favor. Mari, ¿no me puedes traer después cuando puedas el helado? Márcaselo así, porque dijo que se lo marcaron. ¿Cocido? Cocido tiene el perejil sobre el plato. Muchas gracias. Pues me lo llevo a esto porque se derrite. Cuando voy a emplatar, el helado está derretido. 35 minutos en heladera estuvo. No le eches la culpa al helado, que fuiste vos. Bueno, en mi trabajo no es tan así, no es tanto plato, no es tanta gente. Y eso me juega un poco en contra a la altura que estamos, ¿no? ¿Por qué no tengo corderos, no tengo postres y hay personas sin hacer nada? La plaza de los postres es la que siempre se jacta de tener todo perfecto. Okay. Ahí están, cortando peras. Carolina, subí, por favor. Gracias. Salón, por favor. Dos peras, mesa dos. Una pera y un panqueque. Rápido. Yo lo que digo es que lo demos vuelta y que presentemos lo dado vuelta. Yo lo doy vuelta y... ¿Este? La manzana está arriba. Mata. Señor, todo esto es mesa nueve. Había un poquito ahí, estaba re duro. ¿Qué te pasó ahora? Duro. Se está prendiendo fuego y hay olor a quemado, a azúcar quemada. Y cuando le voy a decir, no, Mari, esto no lo podemos sacar, viene Narda de atrás tipo... ¡Ah! No, eso no sale. No, eso no sale, se quemó. Siento que son cosas que pasan, o sea, yo le quería ayudar para que salieran rápido porque estaba exigiendo los platos. Chicas, una pera y un panqueque. Vamos. Oído. ¿Alguien me puede traer el helado, por fin? Helado, el helado, voy. Está en el abatidor. Gracias por esto. Una pera, dos panqueques, tres peras. Oído. ¿Puedo preguntar por qué está pasando eso y vos estás lavando un plato? Porque así emplatamos eso en este plato. Sí, pero ¿por qué? Ella acaba de quemar el coso. Voy. Acaba de revolear el panqueque. Era tu plaza. Mari, si quieres ir para eso. ¿Qué? Si quieres ver, lavame los platos en el queso de ahí. Nada, me la ligo yo, obvio. Mesa uno, tres peras. Mesa cuatro, dos panqueques y una pera. No tiene nada que hacer, ordena plaza. Guarda producto. Es dos panqueques y una pera. ¿Quedó caviar o lo terminaron todo? No, quedó, quedó. ¿Quedó? ¿Me mostrás cuánto quedó? Sí. ¿Dos salen ahora? Dos, sí. Bien. Dos salen ahora juntos. Ok, déjamelo acá. Dale. Chicos, sale la última comanda. Salón, por favor.
Dos panqueques, una pera. Mesa 9, señor. Fin del servicio. Comida rica, servicio con altos y bajos, chicos. A pesar de todo, del estrés, de los nervios, de todo, traté de hacer todo lo mejor posible. Yo hoy me siento muy conforme con el rendimiento que he tenido. Me encantó, cumplí mi segundo sueño y creo que ya no me queda más por cumplir. Muy bien, cocineros, se da por terminado el servicio del día de hoy. Muchas gracias a todos. Les voy a pedir un aplauso para sus compañeros, por favor. Bien, creo que en ese aplauso se sintió lo que fue el servicio de hoy. Voy a charlar con nuestros comensales. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Andan bien? Bien. Pregunta de orden, ¿comieron rico? Sí, muy bien. Ya está, yo con eso quedé contento. Les quiero presentar a alguien, fue la encargada del servicio de hoy, la señora Narda Lépez. La podemos recibir con un aplauso. Cocinaron ellos. Todos los gritos que escucharon eran de ella. No les gritó, pero en una buena. No, pero también hay que sacar las cosas. Después seguís amigo. Es verdad. Como está todo bien. Pero bueno, creo que la comida estaba rica. Delicioso. Cocinaron muy rico. Muchas gracias y un placer conocernos a todos. Gracias. ¿Qué comieron? Me cuentan, Cristina, ¿qué comiste? Bueno, en realidad acá hubo una especie de complot. Sí. Ay, ya arrancamos con complot en la primera vez. Sí, endivias. Con todas esas cosas ricas que tenía, que no me acuerdo. Sí. Los espárragos, para mí un descubrimiento. Comimos pescado, los tres. ¿Los tres pidieron el pescado? Los tres. Exquisito. El postre. Ah, ¿qué pidieron? Esas peras. Bueno, ha sido un placer verlos, pero la gente los quiere ver a ustedes. Pinocho, ¿cuándo te puedo ver? Voy a estar tocando el 7 de noviembre en la Sala Balso, cerrando un ciclo que se llama Cuerdas, que junto con otras músicas y músicos, así que están invitados, haciendo canciones del disco 35 años de música y escenarios. Qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Viernes, sábados y domingos, sí. Leprenón, Teatro Notariado. Voy a hacer primero un agradecimiento, y es a la Comedia Nacional, porque te dejaron escapar. Estoy escapada. ¿Qué estoy estabas escapada. Ensayando? Estoy ensayando, bueno, el próximo espectáculo que vamos a hacer el año que viene. Pero ahora te puedo ver. Pero ahora me pueden ver en Tartufo, un impostor, en el Teatro Solís, una comedia de Molière maravillosa, el viernes, sábados y domingos. Bueno, ya están todos invitados. Jorge, vos me querías decir que la gente ya está en todas las plataformas el disco, pero yo me lo quiero comprar. Disco nuevo, formato físico, CD. Y bueno, y arrancamos de gira a presentarlo por todo el país. ¿Comieron rico? Muy rico. Rico. Quiero resaltar el punto del espárrago, sí. Que no es una cosa menor, y el punto del arroz del risotto, espectacular. ¿Cosas que hubieran pedido en un restaurante, por ejemplo? ¿Esto está dentro de sus paladares? No, en general, no. Bueno, panqueque de manzana con... Ese era el mío. Ese era el que diga yo en un restaurante, lo veo y lo pido. Es el mío habitualmente, pero nunca conmigo como acá. Así fue. ¿La pegaron? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, una maravilla. Mirá que soy especialista en el panqueque de manzana. Era una voz autorizada, entonces. Totalmente. ¿En panqueque? ¿Vos, Alfonsina, qué comiste? No comí panqueque. Pedí, la verdad, que lo que habría pedido en un restaurante y quedé bien, bien contenta con lo que comí. Bueno, muchas gracias. Yo, entre tantos artistas, no tengo nada para promocionar. Pero, Mirita, en algún momento nos vamos a meter con la historia de la gastronomía o podemos rascar ahí. Y ya mismo me podéis leer en mi libro maravilloso sobre Jaime Ross, el montevideano. Vos sabés que el montevideano me pasó una cosa. Lo arranqué a leer. Oh. Y no paré. O sea, lo hice tipo revista. No solamente es muy entretenido, sino que te muestra también otro Jaime. Ah, ya está. Y eso me parece que está copado. Bueno, así me gusta entonces. Sí, señora. Me voy a venir por acá porque en esta mesa corre como hay un alto nivel de asado y chorizo en sangre. Sí. Sí. Claro. Porque, bueno, hay que entender. Por ejemplo, ¿cómo se llevaron con las entradas? Que eran dentro de todo lo más exótico. Había salsa con yogur, había caviar, había endivias, que yo me enteré de la existencia de las endivias cuando arranqué acá. La verdad que decís endivias, yo no. La verdad, para ser honesto, no la conocía. Una lechuguita chiquita. Y la verdad que me gustó muchísimo. ¿Te venían? No, yo soy de pescado. Me gusta mucho el pescado. Estaba bárbaro, ¿no? Este pescado a punto, estaba muy bien. Y la picaña también. ¿Dejaríamos propina? Sí, como no. Yo le hubiera puesto un poquito más de caviar, ¿viste? Al espárrago y ya está. ¿Qué tienen de acá para adelante? ¿Cuándo los puedo ver? Tenemos el 4 en línea, que va a ser el 10 y 11 de noviembre en el Auditorio del Sodre. Porque mes personal estoy con Diego Bello. Sí, señor. Y Freddy González. En ¿qué estás haciendo con eso? Farmacia Solís. Ni yo sé. Ah, mira. Le llamamos Supersticiones y es un espectáculo
que no sé muy bien qué estoy haciendo ahí. Bueno, agradecerles a todos. La verdad ha sido un placer tenerlos como comensales. Gracias. Esperemos que hayan comido rico. Sí. Y lo más importante, pago yo. Habiendo finalizado el servicio, ahora el jurado va a hacer una evaluación de cada uno de ustedes. Jurado, adelante. Lo primero que podemos decir es que la gente comió rico, pero después tenemos que hablar de lo que pasó antes y durante, sabiendo que el resultado final estaba ok, podría haber sido mucho mejor. Y es bueno saberlo y es bueno que en la casa sepa la gente que te puedes enojar y a los dos minutos seguís trabajando con el que tenés al lado y que hay problemas, pero que se solucionan. Pero hay cosas que hay que mejorar, tanto de preparación como de despacho. No todos fueron parejos en eso. Carlos, paso adelante, por favor. Carlos, trabajas muy ordenado, como te preocupas por el sabor y pasaba al lado de tu mise en place y se veía linda. Vi tu plato, se veía bien, pero quizá trabajas un poco solo y en silencio. Se te tiene que escuchar. Eso me parece que es flanco débil. Indudablemente trabajaste concentrado, vos ahí, vos. Y es fundamental en una cocina saber formar parte de la brigada para después poder dar el paso y ser el jefe. Creo que tu plato estaba muy bien hecho, muy bien logrado. Cada cosa tenía su sabor. El puré de arvejas estaba muy bueno, bien condimentado. Las espinacas las hiciste saltar con un poquito de aceite solamente. Estaba bien crocante. Y el pescado está muy bien cocido. Gracias. Camila, trabajas muy bien sola. Y trabajas muy bien haciendo producción. Pero en el despacho tenés que practicar. Tené cuidado ahí. Si no, vas a terminar haciendo producción turno mañana. Forever. En un momento abandonaste tu puesto. Te pusiste a hacer cualquier otra cosa. Esa era tu producción, tu plato. Agárralo. Sí, tienes razón. En el tema del servicio, la pifié un poco. Sos muy buena, sos muy rápida y además me parece que tomás buenas decisiones. Y vos sola lograste una pera que estaba riquísima en un punto súper correcto, una crema que estaba deliciosa, una salsa de caramelo que se notaba, esa sal. Después hiciste un panqueque de manzana que era impecable. Yo me lo comí entero. Vos tenías todo clarísimo. Llegó tu compañera a ayudarte, cediste tu espacio sin ni siquiera preguntarle, ¿vos sabés hacer panqueque? ¿Te sale bien como me sale a mí? Si no, me quedo yo. Quizás por tema de compañerismo, me voy para otros lados o trato de no pedir ayuda y lo hago yo. Pero al momento que te das cuenta que 10 minutos están para salir de los postres, organizas tu plaza, dejas toda la mesa limpia, los ingredientes por un postre, los ingredientes por otros postres, porque debemos trabajar, no tenías ni para apoyar los platos. Marcelo, son muy desordenados y eso te juega en contra después. En vez de tener tus platos, uno de cada lado, una parte del plato acá, la otra allá. La otra para acá, el final allá. Pues se joda. Pero fuiste sólido todo el tiempo. Estabas haciendo algo concreto y no una cosa, varias cosas al mismo tiempo. Los puntos de las cosas, todas bien. Te falta refinar, falta como paladar. Bueno, Marcelo, considero que estuviste súper correcto. Fuiste el único, nosotros observándolo desde acá, que en cada cosa que se dijo, vos contestaste oído chef. Que eso es algo que es muy importante. Pudiste también, cuando Carolina bajó, darle las indicaciones para que ella te ayudara a emplatar y vos seguir cocinando la carne, que era tu tarea más esencial. Trabajás muy bien con gente y creo que un día serás un gran, gran jefe. Bueno, Marcelo, sos sólido, inteligente, generoso en el trabajo, así que para mí es una felicitación. Muchísimas gracias. Las palabras que me dicen a mí, la verdad que me encantan y me llenan de orgullo. Mariana, es raro cuando tenés dudas y cuando preguntás, elegís algunas cosas para darle bola y a otras ni bola. Algunas cosas le entendía y por eso como que actuaba en eso, pero lo otro no es de esa manera, pero está. Me parece que eran platos para discutir más entre ustedes. Y sobró 60% de la lata de caviar.
Cuando vi eso, casi me muero. Te dije, ¿cuántas porciones tenés? Todas las que te alcance el caviar. Eso y que te perdés. Te perdés. Sacando eso, condimentás bien, que sean ricas las cosas. Lo hiciste rico. Yo a mí lo que me parece, y que no es la primera vez que lo vemos, que no escuchas suficiente. Varias veces nada te pidió de mandar primero los platos fríos, con razón, y después el plato caliente que era el huevo. Tenías caviar para 20 personas, y igual que había, está en el área, y la gente se quejó porque, diciendo que había poco caviar. Y te imaginas vos, si un cliente paga un plato con caviar, que en general es un plato que sale caro, le pones un cuarto de la porción que tendría que poner, va a estar furioso. Tampoco quería abusar de un producto, como que siempre trato de cuidar los productos caros en la cocina. No quiero tampoco desperdiciar el producto. Te vi perdida. Te vi que no sabías para qué lado agarrar. Pero como dice Narda, estaba rico. Gracias. Mayra, hablas bajito, pero hablas. Tenés que hacer que te escuchen más. Vos y Carlos tendrían que haber hablado a los gritos, ustedes dos. A ustedes dos tendrían que haber escuchado casi todo el tiempo, porque sacaban un plato que salía junto y estaba uno acá y el otro allá. Y no los escuché. Sin embargo, tu plato estaba rico, estaba sabroso, estaba equilibrado. Lo decoraste vos, te gustó hacer el plato y que lo entendiste que era lo que estabas haciendo. Te entreverás un poco más de método. Pero de la Mayra que vi la otra vez a la Mayra de hoy, creo que escuchás, mirás al del lado, aprendés, estás atenta, me volviste a decir sí, señora. Perdón. No digas más sí, señora. Estás trabajando en una cocina. Yo te digo, dame los tres, dame los tres, dame los tres. Y se da vuelta y me dice, ya escuché, chef. Me lo decís en tono, listo. Ya sé que me escuchaste. Y me lo podés mandar a guardar también. Contesten, estamos todos en la batalla. Mayra, el plato estaba muy bien. Te reivindicaste con el risotto, porque el anterior había sido bastante malo. Ahí hay dos platos. Un risotto de verduras que no fueron bien elegidas y un salmón con una salsa de naranja. ¿Por qué no hiciste un risotto de salmón? Ese plato tiene un desconcierto. Todo estaba bien hecho, pero organizate mejor, tratá por todos los medios de obtener una mayor confianza, plantate segura en el trabajo y así vas a seguir creciendo. Muchas gracias. Yo creo que hoy los errores que vos tuviste hablan de una cocinera joven, no con tanta experiencia, y creo que para vos este ejercicio de estar en ese lugar hoy es muy valioso. Hiciste un plato que era muy delicado y es como dice Narda, lo hiciste vos sola, lo emplataste sola. Y eso es lo que a vos te está faltando. El seleccionar bien los ingredientes, no excederte con eso, pensar de qué manera se puede usar un mismo vegetal o un mismo ingrediente en varias formas. Y eso siempre lleva a una cosa como un plato mucho más integral, mucho más trabajado y más logrado. Gracias. Muchas gracias. Que vean el avance que uno tiene, creo que me llena un montón de alegría, la verdad. Me pone muy contenta. Cocineros, ahora el jurado va a tomar su momento para deliberar. Va a decidir quién de ustedes tuvo el mejor desempeño en esta prueba de eliminación y también va a decidir quién de ustedes debe abandonar hoy las cocinas de MasterChef. Los invito ahora a esperar en el vestuario. Adelante. Todos nos dieron... Soy yo, boludo, que me voy. A todos nos tiraron rosa y nos tiraron piedra. Yo veo complicado a los cinco. Fue interesante la prueba, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante el desempeño. Sí, porque además yo creo que todo es un gran desafío para ellos y además una gran enseñanza. Hay mucho por aprender. Siempre hay algo que aprender. Todos tenemos un mal día y todos podemos cerrar en un día y por más que estás allá, después puedes estar acá. También creo que hacer platos de esta manera no es fácil. No, para nada. No, para nada.
como decir, bueno, tengo que interpretar algo sin receta. Lo importante es los sabores. Igualmente yo creo que en el desempeño general estuvieron muy bien. Sí. Se vieron nuevamente las fortalezas de ciertas personas. Y las debilidades. Y las debilidades de otras. Pero bueno, yo creo que en general estamos contentos sí, con el sí, resultado, no. Pero lamentablemente uno se tiene que ir. Sí. Me gustaría saber si el jurado tomó una decisión. Sí, Diego. ¿Los escuchan? El mejor desempeño del día de hoy, por su constancia, por la comunicación y por cómo llevaste el equipo y lo que acaparaste para cargarte en las espaldas, Marcelo. El servicio de hoy sin vos no hubiera sido como fue. Gracias. Muchísimas gracias. Las palabras que me dicen a mí, la verdad que me encantan y me llenan de orgullo. No tendré los mejores platos, pero que laburo, laburo. ¡Vamos arriba! Carlos, por favor, un paso hacia adelante. Te encargaste de un plato desde su mise en place hasta el final, que salió de una forma impecable. Creemos que hay cosas a mejorar, más que nada con respecto a la comunicación y a que te hagas oír mucho más. Pero hoy, subís al balcón. Mayra, un paso adelante. Tu trabajo tiene mucho para crecer, pero lo importante es que tuviste un muy buen desempeño. Hoy subís al balcón. Muchas gracias. Y nunca me imaginé que iba a estar dentro de los 10, así que, no sé, yo estoy feliz. Fueron un equipo desde que arrancó la prueba. Así que hoy siguen acá juntas porque una de ustedes dos va a abandonar las cocinas de MasterChef profesionales. Es muy buena, la verdad, y pienso que por ese lado quizás me tenga que ir yo. Quien hoy deja las cocinas de MasterChef profesionales es... Mariana. Vamos arriba, che. Tenés mucho para dar. Camila, subí, por favor. Bueno, el aprendizaje de hoy es confiar más en mí, más en mis decisiones y que el resto me escuche. Mariana, para nosotros es bastante difícil estos momentos. No está en discusión tu profesionalismo. Aquí, como esta profesión lo lleva y te lleva y te exige, y lo digo siempre y no me cansaré de decirlo, es que uno da examen en forma permanente. Tenés una valía y una capacidad que te permitió llegar hasta donde llegaste. Simplemente estás saliendo por la puerta grande de este riesgo que querías correr y que te permitió demostrarnos a nosotros, a vos misma y al país, lo que sos como cocinera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fa, yo estoy súper feliz de estar acá. Agradecida de poder haber llegado hasta acá y agradecida de la familia, de amigos que siempre me apoyaron. Me llenaron de un montón de cosas. Soy consciente de que hoy no di lo mejor, de que estaba perdida, no di un buen servicio y soy súper consciente de eso. Nada, quiero agradecerles al jurado por las devoluciones que siempre me hicieron crecer de alguna manera, porque esto es todo un aprendizaje y aprender de mis compañeros que siempre me enseñaron cosas. Mariana, vení, primero dame un abrazo. Vamos a aplaudirla un poco más a Mariana. Bonita la conmigo.
Vení, vení, acercate. Bueno, Mariana, vamos a los bifes. Bueno. 10. Quedan 10 cocineros. Pero ¿sabés que las reglas están claras desde el principio? Solo uno de ellos va a ser el primer Masterchef profesional del Uruguay. ¿Quién? Puedo decir dos, bueno, que llegan a la final, no me... por favor. Bueno, la final. La final. Que puede ser uno de los dos. ¿A quiénes va a ser la final? Y Matías y Carlos. Mira, Carlos, viste que él es perfil. Están acá, viste, ya están ahí primeros. Mariana, muchas gracias. Vale. Un placer. Me pone re triste que se vaya porque me parece tremenda cocinera, me parece que ha demostrado como su esencia, ¿no? Fue como le pasó a José en su momento, tuvo un mal servicio y es algo que le puede pasar a todos. Creo que fue un golpe al grupo bastante choqueante porque era uno de los pesos pesados. Voy a extrañar a mis compañeros, ¿sí? Se generó algo tan lindo de... Compartimos el mismo sentimiento de estar en la cocina. Me hice amigos, ¿entendés? Son amigos más que compañeros. Que esté participando en Masterchef Profesional no significa que sea el 100% profesional. Sinceramente, quiero seguir aprendiendo porque me falta tanto por conocer. Mariana dijo una palabra antes de despedirse que cierra el programa de hoy, es aprendizaje. Hoy nuestros cocineros aprendieron y mucho. Tuvieron su primera clase magistral y además aprendieron muchísimo trabajando con Narda en un servicio inolvidable. Pero bueno, lamentablemente hoy Mariana abandonó la competencia dejando a 10. A los 10 mejores cocineros profesionales que están en esta competencia. Pero la gloria se la va a llevar uno solo, quien se convierta en el primer Masterchef profesional del Uruguay. Nosotros nos vemos la semana que viene.